Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está su amigo Shadow presentándoles un nuevo episodio de Bugs y Glitches en los videojuegos que está dedicado a un cierto tipo de errores, los Pokémon Glitch. Sin más que hablar, comencemos. Apuesto que ya has oído hablar de este término antes, pero si no, presta atención. Dentro de los juegos de la saga Pokémon, una saga con la mayor cantidad de glitches y bugs hasta el momento, tienen un cierto tipo de errores mucho más interactivos y dañivos que todos los demás, conocidos como los Pokémon Glitch. Los Pokémon Glitch son Pokémon no válidos, es decir, no existen como Pokémons, pero el juego los trata como uno. Al no estar sus características definidas, con ellos pueden saltar una enorme cantidad de errores variados. Se encuentran en todas las generaciones, por eso me tomé la molestia de recopilar cada pequeña traza de información sobre su encuentro y captura para el deleite de mis pajeros, digo mis queridos suscriptores. Estos Pokémon siempre han tenido la misma razón de existir, la cual nunca ha cambiado en el paso generacional, cubrir datos de memoria en donde no hay Pokémon. Esto se debe a memoria, la primera generación tenía 151 Pokémon y la segunda 251, que se guardan en unos 256 espacios de memoria. Si se ponen a sacar cuentas, hay 105 espacios sin Pokémon en la primera, y 4 en la segunda. Espera Shadow, saque la cuenta y en la segunda quedan 5. No. Exactamente, puesto que un espacio se utiliza para los huevos. Más allá de la tercera generación, el valor para la memoria aumenta hasta 65.535, por lo que después de ese punto te puede llegar a sorprender lo que puedes encontrar. ¿Qué puedes encontrar buscando Pokémon Glitch? Fácil, missingnos por doquier, entrenadores Glitch, Pokémon híbridos, sorpresitas como que se te borre la partida, y que se te cumplan todos tus deseos. En tus sueños, claro. El primer Pokémon que vamos a presentar será uno conocido como 5 signos de interrogación, o como a mí me gusta llamarlos, mis signos S&M. No es su nombre real, pero me referiré a ellos así. Los mis signos S&M son de los pocos Pokémon no válidos que llenan los 4 espacios de memoria del juego en la segunda generación. Todos son la misma especie, un montón de gráficos surtidos en la imagen de un Pokémon. Curiosamente cada uno tiene un color diferente, que no varía en cada uno, el primero es azul, el segundo y el tercero son de color oro y el cuarto es plata. Los S&M carecen de sus propios sprites de batalla, por lo que su imagen en batalla contra el entrenador será la última cosa cargada en la RAM del juego. Esto hace que el juego tome el mapa como el sprite principal de un S&M en combate. Si uno intenta acceder a la bolsa para sacar su Master Ball e intentar capturarlo, el juego tomará el menú de la bolsa como el sprite de S&M. Si el caso fuera que el entrenador envía a S&M a combatir, este también tomará la última interfaz cargada en la RAM como sprite, por lo que podríamos ver al mismo entrenador combatiendo al último Pokémon visto en combate, que tendrá los colores del S&M correspondiente. No tienen grito y la huella en la Pokédex es la de Gompan. Al intentar comprobar los datos de alguno de ellos puede hacer que el juego muestre datos extraños e incluso puede hacer que deje de funcionar correctamente. Normalmente muestra un valor anormal en el apartado de subir de nivel, que muestra los puntos de experiencia para pasar al siguiente nivel. Y además muestra por lo general que uno de ellos es un Pokémon brillante. Cuando combates contra uno son los únicos Pokémon en todo el juego que logran repeler la Master Ball como si pelearas contra un entrenador, aunque de igual manera los capturas. Después de eso la batalla continúa cuando de repente ellos caen en combate, como una especie de suicidio o algo así. Lo hacen automáticamente aunque vayas a realizar un ataque, no dan puntos de experiencia pero otro S&M puede subir de nivel y aprender movimientos, todos ellos aprenden movimientos por MT. Los tipos de estos Pokémon son Acero Glitch para S&M Azul, Psíquico Glitch para S&M Amarillo, Normal en Cristal y B en Oro y Plata para S&M Amarillo 2, y Normal en Cristal y LMZM Normal en Oro y Plata para el S&M Gris. Si los pones en la guardería con un Ditto, es posible que tenga un Pokémon Glitch que probablemente herede transformación. Puedes considerarte el maestro Pokémon si definitivamente obtienes a Missing No S&M y sus variantes, pues al tenerlos a ellos y todos los demás Pokémon en la Pokédex prácticamente ya tienes a todos los Pokémon del juego. La forma de obtenerlo es mediante el glitch del huevo de Celebi, tratando de obtener un clon malo. También si transfieres a M, desde Pokémon Rojo y Azul con la cápsula del tiempo a Pokémon Oro, Plata y Cristal obtendrás a un Missing No S&M Azul.
No sirve si transfieres al Misigno original, puesto que él se transformará en Tyrande o en Slowpoke. La razón poderosa por lo que los presente antes que Pokémon de la primera generación se debe a un glitch, en mi opinión bastante destructivo, que se conoce como el glitch del guardia de Johto, el cual puede casi de manera imposible pasar un Pokémon de segunda generación a un juego de primera generación, donde estos Pokémon no existían. ¿Eso quiere decir que con este glitch podré ver a Togepi en la primera generación? Bueno, no exactamente, tal vez sí, en tus sueños, porque nada puede ser tan perfecto. El glitch permite pasar Pokémon de segunda generación a juegos de primera generación. Debido al cambio gráfico extremo y sexual al que son sometidos, estos Pokémon se convierten en glitches capaces de todo. Cabe mencionar que necesitas la consola, los juegos y el cable para poder realizarlo. La forma de hacerlo es con un MS azul, y digo únicamente azul, y ponerlo encima de los Pokémon en la pantalla de equipo. Los Pokémon por debajo de él se volverán invisibles y no podrán ser curados en centros Pokémon a menos de que se utilice algún objeto. Lo bueno de esto es que la cápsula del tiempo los reconoce como Pokémon de primera generación, por lo que podrán ser transferidos siempre y cuando sepan movimientos de la primera generación. Puedes explotar este glitch para obtener a casi cualquier Pokémon glitch en la primera generación que no obtendrías mediante el glitch de Mew, pero en la lista que les deje abajo en la descripción, solo desde Chikorita hasta Quillfish tiene este efecto, los demás se transformarán en Misignos, a excepción de Lugia, Tiranitar y Pupitar, que se convierten en la forma de fantasma, y los fósiles de Aerodactyl y Kabutops de Misigno. Me gustaría hablar de todos, pero esto es un video, no el peliculón del año. Antes de empezar les aviso que algunos de estos Pokémon se atrapan con el glitch de Mew, el cual consiste en apretar Start antes de iniciar una batalla, justamente en el rango de visión del retador, volar a otra área en donde se encuentren ditos salvajes, luchar con cualquier entrenador y luego buscar un dito que utilice transformación en nuestro Pokémon con estadística especial de 21. Luego cuando vuelvas al lugar donde está el entrenador que evadiste la primera vez, se abrirá el menú solo, y al cerrarlo, comenzarás una batalla con Mew. Claro, este es el método 3 del glitch, el cual permite tener a cualquier Pokémon del juego dependiendo de la estadística especial del Pokémon en el que se transformó Ditto, lo cual permite también tener algunos Pokémon glitch y entrenadores glitch. El primero de ellos es Charizard M, su especie es LL. 4KH y BR2. What the fuck? PKIB 9. Pokémon es un híbrido de Charizard, se obtiene del comercio de un Q, desde Pokémon amarillo a rojo y azul. Es uno de los tres Pokémon glitch híbridos de Charizard y en la partida hace los mismos efectos que un SIM. Puede aprender un máximo de 10 movimientos glitch, 3 de ellos movimientos super glitch que causan efectos diversos en batalla. Curiosamente puede aprender vuelo subiendo de nivel, cosa que Charizard no puede hacer. Se puede utilizar para fusionar Pokémon. Su grito en la versión japonesa es el de un Chibuki y comparte casi todo su moveset con PT4SH. Carácter femenino, símbolo femenino, fin de mes, la mujer desnuda de rojo o como a mí me gusta llamarlos, hembra, es un Pokémon glitch de doble tipo normal de especie 4H que solo existe en Pokémon amarillo. Se obtiene a través del glitch de Mew con un Pokémon con 193 de estadística especial, transfiriendo a un C1 desde Pokémon rojo y azul a amarillo, o con el glitch del guardia de Johto con Meganthum. Por lo general al encontrarse con un hembra en batalla lo primero que sucede es que se detiene la música para que hembra inicie un muy largo o casi interminable grito de batalla, el grito más largo jamás hecho por algún Pokémon en el puto universo. Ningún humano, animal o fantasma ha sido capaz de llegar al final del grito de un hembra en batalla, por lo que se dice que este es un bucle infinito. El grito suena como una canción creepy fusionado con algún tema para Navidad con sonidos a lo random, gigas en su propio juego. El sonido puede variar de un encuentro a otro, pero suele ser el mismo con soniditos diferentes. Rara vez se puede entablar un combate normal con uno, puesto que el grito infinito de hembra no deja iniciar el combate, congelando el juego. Si es que lo logras, el grito de hembra actuará como la música de combate. El grito puede causar confusión real al jugador que lo escucha, mucho más que la música de pueblo o la banda.
El fondo negro de este suele ser una pantalla glitz de color negro azulado, y estará presente al enviarlo a batalla ocultando el set de movimientos. Si lo capturas, creará para variar algunos clones de sombra solo para ti. Puedes encontrar vídeos del grito en YouTube y verificar tú mismo. PKMN a PKMN. Macho, FKMNK o como yo los llamo, Pekamans, son Pokémon tipo normal tierra sin especie. Solo se puede obtener mediante el glitch del guardia de Johto con Natu, ya que al intentar tenerlo por el glitch de Mew haciendo aparecer a un calvo con la estadística de 216, este lanzara un Pekaman que transformara todos los valores en 9 y tu Pokémon actual se envenenara sin ninguna razón. Con el tiempo el juego se congela. Si lo atrapas, el sprite de agua se quedará en la parte izquierda de la pantalla infinitamente hasta que el juego se apaga. Ahora sí, el grande de todos. Missing-No. Missing-No es el Pokémon glitch más conocido del juego debido a su fácil método de encuentro. De tipo pájaro normal en rojo y azul, y largo, 999 en amarillo es el Pokémon por defecto del juego que se utiliza para rellenar datos de memoria, al igual que lo hace los Missing-No SIM en oro, plata y cristal. Missing-No debido a su forma de encuentro tiene sus diversas formas debido al nombre del jugador, por eso se dice frecuentemente que Missing-No son los datos del nombre del jugador convertidos en un Pokémon producido por el juego en un intento de enviar un Pokémon que no está definido en el juego, aunque hay muchas maneras de encontrarlo y casi siempre suele tener la forma de una L invertida que recuerda a un código de barras. De varias maneras se puede conseguir con la forma de fantasma, y la de los fósiles de Aerodactyl y Kabutops, también se puede conseguir en amarillo pero suele ser peligroso, y también hay formas alternativas para amarillo. La forma normal se encuentra con el glitch del anciano dependiendo de las palabras que el jugador haya puesto en la tercera, quinta y séptima posición de su nombre. Ash o Red son los nombres más comunes en causar esta combinación. También aparece con la mayoría de las estadísticas del glitch de Mew y también intercambiando a algunos Pokémon con el glitch del guardia de Johto, sobre todo a Johto. Los problemas que produce en el juego son duplicación exagerada de objetos de la mochila perfecto para caramelos raros. Destruir el hall de la fama con muchos datos y dar vuelta y alterar los sprites de los Pokémon que ataca, Sol o al ver sus stats. La forma del esqueleto de Aerodactyl. Esta forma es rara, nunca se pensó que un no muerto podría terminar siendo un Pokémon. La forma de encontrarlo es con el glitch de Mew con el stat de 183 en especial. También negociando a un Tiranitar con el glitch del guardia de Johto. La forma del esqueleto de Kabutops. Creo que vi uno de estos tirados por la calle el día anterior. La forma de tenerlos es mediante el glitch de Mew con la estadística de 182 de especial, o bien con el glitch del guardia de Johto con Pupitar. La forma de fantasma. Creo que soy un buen de ello. Se obtiene con el glitch de Mew en la estadística de 184. También si evolucionas a un Zeta Katana a nivel 224. También si transfieres a Lugia con el glitch del guardia de Johto. M en realidad no es una variante de Missing-No, sino más bien un Pokémon glitch aparte que se parece. Reafirmando lo que dijimos en el video pasado, M es la hermana gemela de Missing-No. Es posible encontrarlo de la misma forma, y está comprobado que su aparición y nivel dependen del nombre del jugador, y solo aparecerá si el nombre no es uno que sea predeterminado. M no puede aparecer por el glitch de Mew ni con el glitch del guardia de Johto. Todos los demás se obtienen con el glitch anciano con el nombre correcto. Ahora las formas de amarillo. Forma normal amarilla. En Pokémon amarillo Missing-No causa más problemas técnicos que en rojo y azul el original no podía hacer. Todas las variantes utilizan la paleta de colores de este Pikachu. Y adquieren colores amarillos, rojos y negros. Si vences o atrapas a la forma normal o variantes, es posible que el personaje desaparezca y se cree un ejército de entrenadores que va a conquistar al mundo. La forma normal amarilla, a diferencia de sus variantes, tiende a congelar el juego cuando se encuentran con él, y a veces puedes entablar un combate. Debido a que reparan el glitch del anciano, ahora se obtiene con el glitch de Mew con alguna de las siguientes estadísticas: 31, 32, 56, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 86, 667. O transfiriendo a Johto con el glitch del guardia, o transfiriendo al Missing-No original de Pokémon rojo y azul.
Hay un rumor que dice que mi signo en su forma normal amarilla es la versión corrupta del Sprite de Jojo, ya que iba a estar en el juego como referencia al anime. La variante B6, o como a mí me gusta llamarlos, colores pasteles, se obtienen de la misma forma que el esqueleto de Kabuto. No congela el juego cuando se encuentra con él. La variante B7, o como a mí me gusta llamarlos, de Ectoad, se obtienen de la misma forma que el esqueleto de Aerodáctil. No congela el juego. La variante B8, o como a mí me gusta llamarlos, Haudareyu, se obtiene de la misma forma que la forma fantasma. No computa. 3 Trainer Poké Dólar. Es la forma amarilla de M. Únicamente se obtiene al transferir a un M de Pokémon rojo y azul a Pokémon amarillo. Y ahora, para terminar una última. Zatch. Zatch no es un Pokémon Glitch, sino un Glitch causado por un entrenador Glitch. Aparece con el Glitch de Mew con las estadísticas de 251, 252 o 253. Es un entrenador bastante fuerte, dependiendo de si es versión amarillo o rojo y azul lanzará como primer Pokémon un Charizard M o un Kuro envenenados con una barra de HP anormalmente alta. Especulo que tiene más de 8000 de HP. Este efecto es casi igual a los efectos de movimientos Super Glitch. Otro efecto de combate contra él suele ser que los Pokémon cambian de nivel a 153, los Sprites se transforman en Bulbasaur, todos los movimientos son explosión salvo el tercero, y todos los Pokémon son Bulbasaur salvo el tercero, y todos, especulo que salvo el tercero, tienen de nombre Nego. Por lo general el nombre del jugador pasa a ser en su mayoría compuesto por la letra Z. Si se logra derrotar a su primer Pokémon los demás pueden ser normales, sin embargo ganarle es algo casi imposible ya que necesitas a más de un Pokémon para tirar al primero, si es que logras conseguirlo. Lo bueno es que puedes escapar de la pelea al usar algún objeto, como una Pokéball o la Pokéflauta. Sin embargo recordemos que es un glitch, no un entrenador y que sigue activado. Cualquier batalla con otro entrenador causará que Zatch vuelva a aparecer, sin posibilidad de escape esta vez. Su equipo ahora está compuesto de puros Charizard M o Kuro, y por lo general uno de ellos tiene esteroides puesto que su HP es de 65.535 haciéndolo casi imposible de derrotar. Como si esto no fuera poco, el cambio de nivel y del número del entrenador original harán que tus Pokémon te desobedezcan siempre debido a que no existen medallas programadas sobre 100. Algo importante, si tú quieres enfrentarte a él e inevitablemente perder, te sugiero que no guardes tu partida mientras el glitch esté activado, ya que se corromperá permanentemente y tendrás que volver a empezar todo de nuevo. Bueno amigos, aquí nos despedimos por ahora. Tuvimos un pequeño retraso al desarrollar este video, la verdad es que nosotros tampoco tenemos muy claro los motivos de la falta. Tanto así fue, que tuvimos que recortar información para subirlo antes. Tal vez las pruebas de esta falta están puestas inconscientemente por nosotros en este video, pero lo dudo. Si tú quieres enviarnos algún video o información para que la pongamos en bugs y glitches en los videojuegos o en mitos y leyendas en los videojuegos, no dudes en enviar a esta dirección a mandarnos un mensaje personal. Muchas gracias por ver el video, se despide Shadow. Una última cosa. Estoy esperando para comer mi tarta.